Empezó la época de la feria, que es el mes más fuerte en ocupación de todo el año. Empezó. Eh más o menos, no tan bien como, como hubiéramos querido, pero al final de la primera semana se recuperó y alcanzamos eh, en, en la mayoría de los hoteles eh, ocupaciones del 100%. Por lo tanto, lo que llevamos eh, promedio en este mes es alrededor del 80%, lo cual pues, este, pone a julio y a la época de la feria, como siempre lo hemos tenido de alguna forma programado, bastante bien. Es la mejor fecha y ojalá que siga así hasta el final, pues, de del mes de julio para que de alguna forma pues poder compensar los, las bajas en otros días. Cambió la forma de reservar, este, anteriormente lo hacían con semanas o meses de anticipación y ahorita es con uno o dos días, ¿no? Entonces la información que tenemos a futuro, pues es de dos, tres días adelante, sin, pero este, conforme va avanzando el día, pues se van este, incrementando las los, los ocupaciones. ¿Y ¿Por cuántos días eh, ocupan la, eh, rentan las... Eh, sí, el promedio eh, en este mes ha sido de dos, dos noches por... Por instante. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa. Pamela Estrada, buen día.